del libro. Les presento a mi invitada, la señora Ana María Justiniano de Artigas. Ella es presidente de la Cámara Departamental del Libro. Y estamos ya en la cuenta regresiva para la muestra de este año. Realmente emocionado. Quiero aprovechar la oportunidad que nos dan para invitar a toda su audiencia que a partir del 29 de mayo abrimos las puertas de Fexpo Cruz. La Feria del Libro inicia y la verdad que va a estar imperdible. Siempre es una cita importante porque podemos estar más cerca de los autores, así ¿verdad? Es. Hay un espacio importante para los autores nacionales, exacto, para los autores locales y hay visitas de otros países también. Cuéntenos un poco. Quiero comentarle, Angélica, este año tenemos variedades. Estamos innovando en cuanto a ese sentido de los escritores que nos visitan. Estamos habilitando un nuevo pabellón. En el pabellón Bolivia van a estar más de 150 escritores. Ellos personalmente, era la condición para que puedan participar, tienen que vender sus libros. Entonces vamos a tener la oportunidad de interactuar con los escritores que van a estar presentes ahí con nosotros, exponiendo y vendiendo su material. Sabemos también que hay visitas internacionales, por ejemplo, el poeta español Rafael Soler va a estar acá. Nuestro invitado de honor este año es la escritora Cristina Rivera Garza. Y junto a ella está viniendo el Rafael Soler, que es un escritor español de renombre, está presentando su libro, el Gin Tonic. Nos sentimos realmente tan orgullosos que tener la oportunidad de presentar este material, y esa fue la condición que él puso para venir a Bolivia. Si presentan mi libro, si me dan la oportunidad de yo ir a Bolivia y presentar mi libro, voy. Entonces bueno, tenemos ese. Hay otra cosa importante también, que la Feria del Libro es la oportunidad de conseguir títulos que tal vez no encontramos del resto del año. Entonces los lectores aprovechamos cuando viajan amigos a decirle, ¿me puedes traer este libro? ¿O me puedes comprar esto? ¿O mandármelo por encomienda? En la Feria del Libro podemos encontrar títulos que el resto del año no encontramos quizás. Todos los libros que acaban de salir ahora en la Feria de Buenos Aires, bueno, todos nuestros asociados viajan y ellos importan y traen, donde tenemos la oportunidad de comprar el libro que querramos. Así que están ahí, los libros están ahí. Qué buena no noticia. Pueden faltar. Bueno, y algo muy importante, los niños. Ellos tienen su espacio especial. Como nos decía Rónico anteriormente, el año pasado teníamos el Caballero y la Dama del Saber y un dragón que nos inspiraba y de una manera lúdica los chicos podían aprender jugando. ¿Qué va a haber este año para los pequeños? Completamente nuevo este año. Estamos cambiando el pabellón infantil con todo lo que es los cuentos clásicos de los cuentos infantil clásico. Entonces este año vamos a tener a Caperucita Roja, el Principito, Blancanieves, la Casa de Chocolate, o sea, son personajes basados divinos. ¿Basados en los cuentos de los hermanos Grimm? Todos, todos. Entonces va a estar realmente, y como decía usted, lúdicamente, teatralmente, vamos a tener personado con teatro ahí de cada personaje. Así que, papá, mamá, hay algo que quiero comentarle. Sí. Este año la FEXPO es nuestro coorganizador y nos está auspiciando con 50.000 ingresos de niños gratis. ¿Y eso cómo qué es lo se que hace? Tenemos que hacer? Eso. La maestra tiene que llevar a su niño con una lista de sus alumnos. Entra a la feria completamente gratis. ¡Qué buena Así noticia! Que no hay excusa para que no llevemos a nuestros niños, ya mamá, papá y profesoras, por favor. A los directores de las unidades educativas, ya lo saben, pueden mandar a las maestras con la lista de sus alumnos y van a ingresar gratis a la Feria del Libro. Para los que vayamos en familia, tenemos que comprar entrada. ¿Cuánto costarán? 5 bolivianos para menor y 20 bolivianos para mayor. No han subido los precios, los estamos manteniendo hace más de 12 años que tenemos esos precios. Del 29 de mayo al 9 de junio, no se pueden perder. No. La Feria Internacional del Libro es una cita obligatoria. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por darnos la oportunidad.